señores, qué gusto me da poder saludarlo. Lo recibo con muchísimo gusto. Tarde de jueves o viernes chiquito, como muchos también lo llaman. Ya nos vamos acercando al fin de semana. Es bien importante que vaya planeando sus actividades, vaya tomando en cuenta que habrá cambios justamente para este fin de semana. De momento le platico las temperaturas para esta jornada máxima llegando a los 28 grados centígrados. Una jornada que se va a llegar a sentir un poco más calurosa, a diferencia de los días anteriores, sobre todo el día de ayer. El pasado lunes sabemos teníamos temperaturas un poco más frescas durante la mañana y la noche. Hoy notamos más movimiento en el termómetro, la máxima casi alcanzando los 30 grados, y por la noche de nueva cuenta observamos un descenso en la temperatura de 22 grados centígrados. Para los próximos días van a continuar cielos despejados. Esta es la buena noticia, un panorama en condición de cielo muy favorable, valores por la mañana entre los 17 y 19 grados, sobre todo para mañana viernes. Continuamos, ya le decía, con cielos despejados, pero atención, a partir del sábado estará ingresando un nuevo frente frío, sería el número 7 ya de la temporada, y notamos cambios sobre todo en las temperaturas por la mañana y por la noche. Nuevamente notamos un descenso en la temperatura y se alarga y se prolonga para domingo y lunes. De hecho, en la siguiente semana esperamos todavía probabilidad de precipitación. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante.